Se cumplió en Barranca Bermeja una reunión gubernamental de seguridad liderada por el secretario del Interior de Santander. En este espacio estuvieron presentes autoridades locales para articular acciones de intervención en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público. Que tenemos esa contención y hemos venido disminuyendo ese crecimiento exponencial que venía de tiempo atrás, dos, tres años creciendo y en este momento pues trabajando articuladamente con todas las instituciones, nuestra Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, con esa armonía de acompañamiento y también haciendo las evaluaciones de esa, eh, obviamente, la autonomía de la investigación judicial que adelanta nuestra fiscalía general de la nación y que de forma eh, de contundente y en esa persecución judicial se han logrado importantes resultados autoridades analizaron las estrategias que se vienen implementando para controlar y contrarrestar a grupos armados en la región aseguran que importantes resultados se han logrado al respecto para nosotros también eh, evaluar esa intervención en los resultados operacionales eh, articulado sobre todo por la, eh, eh, las amenazas que tenemos del microtráfico en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, por a, atenderlo desde la estructura de las finanzas, que es una cifra exponencial que amerita tener eh, una intervención puntual y oportuna y un acompañamiento, también ver la estructura armada que componen de esa actividad delictiva para empezar a, a desarticular y neutralizar como lo ha venido desarrollando. El secretario del Interior Departamental afirma que en esa región del país se trabaja con el propósito de lograr capturas y contrarrestar el delito. desde nuestras fuerzas militares y policía dar importantes resultados donde hay capturas de, de cabezas, especialmente eh, hace 15 días del Clan del Golfo en el sur de Bolívar donde tenía injerencia en toda la región del Magdalena Medio y puntualmente la región medio eh, santandereana del Magdalena Medio y asimismo eh, la captura de hace dos días de alias Freddy del Clan del Golfo que venía extorsionando en el municipio de Puerto Huiches también entender la actividad del delito como la incautación o la captura de ocho personas que tenían eh, incidencia en el delito del medio ambiente donde estaban trabajando con cueros, con curtiembres, contaminando las fuentes hídricas y por eso es importante hacer la intervención interinstitucional en ese sentido. Fue así como se cumplió en la ciudad esta reunión gubernamental de seguridad, analizando los avances que en materia de implementación de estrategias se ha cumplido al respecto en municipios como Barranca Bermeja y Puerto Wilches.